En tiempos modernos dedica hoy la mayor parte de su tiempo a temas catalanes. Sin embargo, vamos a comenzar con un aragonés, Julián Gállego, uno de nuestros más notables. En los años, la agitación de la vida urbana ha trastornado la ubicación tradicional de las actividades artísticas, llevando el arte a la calle o mezclando las disciplinas en locales que sirven para todo. El grupo teatral catalán Fura dels Baus, que nunca actúa en salas convencionales, y la galería madrileña Poisson Soluble son dos buenos ejemplos de estos desplazamientos. Poisson Soluble está concebido como lugar de encuentro y de muestra de diferentes obras. Está especialmente interesado en la divulgación de ciertas facetas de la creación, con el atrevimiento de abordar tratamientos arriesgados y de diferente y renovadora lectura. En Poisson existe el propósito de no limitarnos en los campos, ni temáticos, ni de interpretación formal, disponer de un mayor campo de acción, soportes inhabituales, escenografías irreales, ambientes sorpresivos y sugerentes, conciliar elementos que de algún modo están habitualmente alejados del campo de la creación, acercarnos con mirada nueva, desde ángulos personales, a aquello que puebla la cotidianeidad de nuestras vidas, a entornos y situaciones cuya excesiva regularidad de comportamiento nos hace no reparar en sus otras posibilidades, limitando el contacto que nos proporcionan a gestos repetidos. El encuentro con lo insólito, con las otras posibilidades que encierra todo lo que nos rodea. Nuestro interés, por ejemplo, por el tema urbano, el diseño industrial, el producto destinado a un consumo o una utilización específica y no carente, sin embargo, de un valor plástico y una belleza intrínseca. Potenciamos el delirio del diseñador, que se ve recortado en este campo por las exigencias del mercado. ¿Te podías haber callado?